Ay, ¿lo llevaste al médico? Sí, anoche, pero me dijeron que es algo que le cayó mal. Pero yo no estoy curando ahora, ¿sabes? Quedó re mal de los nervios. Si vos querés, hay una señora que si vas de parte mía lo puede curar. Se llama Matilde, vive 4 cuadras, es una puerta amarilla, de este lado. Decile que vas de parte mía, seguramente te lo va, aunque sea, te lo va a mirar del empacho. Bueno, gracias. Suerte. Sí. Chau. Hola, ¿está Matilde? Me mandó Silvina, dice que siguen curando el empacho. No está mi mamá. ¿Y pero no sabes a qué hora vuelve? Está trabajando, llega a la noche, como a las 11. Igual ella ya no cura. Pero el bebé no para de vomitar, ¿no sabes dónde lo puedo curar? Llévalo a la liga, a lo de Marta. Atiende todo el día, creo. Bueno, gracias, es en el fondo. Tenés que preguntar quién es la última. Gracias. Dicen que ella, mirando la foto, ya sabe todo. Es paletilla.
El bebé está asustado. Cuando el bebé se asusta, se le desprende este hueso y se le aloja en la boca del estómago. Se le abre el pecho y se le desigualan los piecitos. ¿Ves? Uno mucho más arriba que el otro. El cuerpo siente su desigualdad. Eso hace que vomite todo el tiempo. ¿Qué come? La teta, mi leche. ¿Cómo se llama? Bastián Vázquez. Bastián. ¿Y vos? Clarisa Vázquez. Clarisa Vázquez. Sos vos la que tiene el susto. Es tu leche. ¿Se murió alguien en el embarazo? No. ¿Te pasa algo? Perdí el trabajo. Son 4 días de curación. Esta noche ya van a dormir mejor. Con la angustia no haces nada. El bebé siente todo. Mañana vení temprano y no vuelvas sola de noche.